Han votado a favor 53 señores congresistas, 30 en contra, 13 abstenciones. Más a favor Cutipa, Calle, Portalatino y Varas. En contra Camones, Salguana, Paredes González. En abstención Medina Minaya, Limachi, Pablo Medina. Ha sido admitida la moción de interpelación. Señores congresistas, la presidencia propone que el ministro de Energía y Minas, señor Óscar Electo Vera Gargurevich, concurra al Pleno del Congreso de la República a fin de contestar el pliego interpelatorio contenido en la moción de orden del día 9097, el día 29 de noviembre del año 2023, a las 16 horas, con la misma asistencia al voto. Han votado a favor 89 señores congresistas, 0 en contra, 8 abstenciones. Más a favor Portalatino, Calle, Cutipa, Salguana, Camones, Pablo Medina, Balas Meléndez, Elías Ábalos, Ramírez García. En abstención, Paredes González. Ha sido aprobada la propuesta de la presidencia. Señor presidente, voy a sustentar la moción de interpelación al ministro de Energía y Minas, presentada el 16 de noviembre de 2023, moción 9097. Señor presidente, desde el año 2016 las autoridades de la provincia de Melgar y la población de los distritos de Yaviri, Yali, Cupi y Umachiri vienen denunciando la contaminación por vertimiento de aguas ácidas al río Llallimayo causada por la explotación de oro y plata por parte de la empresa Aruntán Isaac, titular de la unidad minera Arasi, ubicada en la parte alta de la cuenca de Llallimayo. El vertimiento de los componentes lixiviados a través de los subdrenajes producen un impacto en los cuerpos hídricos y suelos debido a las altas concentraciones de aluminio, cobalto, cobre, hierro, magnesio. Estos metales pesados y sus sedimentos discurren hacia las quebradas de Luchosani, Azufrini, Huarucani, hasta llegar al río Llallimayo y Azufrini y Chayapalca, para finalmente desembocar en el lago Titicaca, haciendo inviable cualquier tipo de vida acuática. Impactos acumulativos que han sido identificados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, cuyo impacto en los cuerpos hídricos genera precipitaciones de color pardo amarillento en el lecho de las quebradas, con presencia de valores de pH más ácidos y mayores concentraciones de hierro, cobre, zinc, cadmio, cobalto, níquel, manganeso, aluminio y afloramiento de agua subterránea y superficial, evidenciando un cambio en la calidad del agua.